¿Qué miras, Manuel? Parece sangre. No hay duda, Manuel. Es sangre. ¿Será humana? Eso lo sabremos enseguida. Fíjese. La sangre gotea hasta aquí y desaparece de repente. Y es sangre muy reciente, ¿verdad? Lo más, de hace una hora. Claro, si no se hubiera coagulado. ¿Qué hora es? La una. La una. El último tren llegó a las 12. Hace justamente una hora. No, no había demasiada gente esperando. ¿Recuerda usted a alguien? Sí, estaba don Julio, el maestro, Enriquito, el de la fonda, y los del correo. ¿Y la del escobero? Usted aguarda hasta que le llegue su turno. ¿Quiénes más? Como 5 o 6 más, que no sé quiénes son. Bien, veamos ahora si recuerda quiénes vinieron en el tren. Cualquiera sabe, esta noche llegó mucha gente. Intente recordar alguno, por lo menos. Un grupo de vendimiadores. ¿Cómo cuántos? Unos 10, entre hombres y mujeres. ¿Quién más? No sé, don Patricio, el interventor y sus hijas. Pues no cabe duda, deben ser los gitanos, que han acampado aquí cerca. Son gente muy sanguinaria. ¿Y los gitanos esos tienen algún auto o carromato?
Pues no, estos son muy pobres. Es que el cuerpo del herido está claro que lo retiraron de la tapia y se lo llevaron, según indican los goterones, hasta la calzada. Pero allí de pronto se cortan y desaparecen. Lo cual quiere decir, pues, que lo subieron a algo, a un coche, por ejemplo. ¿Pero por qué va a tener que estar relacionado con la gente de la estación? A estas horas no pasa un alma por aquí. Solamente los viajeros del tren o los que vienen a esperarlos. Entre ellos puede estar el lío, a no ser que estemos tocando el violón y no se trate de un crimen. ¿Tú sabes bien dónde acampan? Sí, junto al campo de fútbol. Mire, este de la bicicleta nos puede servir. ¿Qué pasa? Queremos que nos alumbres. Buscamos a unos gitanos. ¿Gitanos? Pues no solo les alumbro, sino que si quieren, les ayudo a encerrarlos a todos. Hombre, no es para tanto. ¿Cuántos sois? Todo esto. Somos 11, ¿sabe usted? Somos 11 justo. Lo saben los civiles. ¿Y dónde está el herido? ¿Cómo dice? Sí, el herido. No tenemos ningún herido, señor guardia. Se lo juro. ¿Y el carromato? ¿Qué carromato? ¿Cuántos vendimiadores habéis venido en el tren de las 12? No, otro. ¿Nadie más? Que yo sepa, no. ¿Cuántos sois? 10. Todos estamos aquí. Entonces, Manuel, hay que completar la lista de viajeros y visitar a todos uno por uno. ¿Eh? A ver. Es que con esa manía de las listas, el jefe nos balda. Pero siempre resultan eficaces. No sé, no sé. Andar por ahí preguntando simplezas a una serie de tipos que lo único que han hecho ha sido venir en el tren por la noche. Hola. Te digo que son eficaces. ¿Qué hay? ¿Cómo estáis? Otra cerveza más que invita al jefe. Sí, hombre, a finales de mes y sin un real, ¿cómo estoy? ¿Y los 20 carritos de uva que va a tener este año? Bueno, invito yo. Pero a cuenta de Manuel, que vale. Me va a vender la uva, ¿eh? ¿Quieres o no? Conforme. ¿A qué precio? Al que usted quiera. Esto me lo apuntas a mí. No, ni hablar. Pago yo. Bien, vamos al grano. Es sangre de hombre. Pues vaya una noticia. Ande, siéntese. Lo que necesito saber es dónde está el herido o el muerto. Eso sí que no lo puedo ver yo con el microscopio. De mi lista, 17 en total, entre viajeros y los que esperaban en los viajeros. Nada en conclusión. Nadie vio nada normal. Solo me falta por localizar a un tal Benjamín que vende piensos y venía de Argamasilla. Yo lo mismo. Solo me falta por ver a Sebastián Carnicero, el novio de la hija de Jerónimo que venía de Alcázar.
Pues estamos buenos, porque yo tampoco he conseguido sacar nada en claro. Y eso que he localizado a todos los de mi lista. Entonces, ¿ustedes creen que uno de estos es el asesino que buscan? No buscamos al asesino, de momento. Lo que nos interesa es saber quién es el herido o el muerto. Ah, porque muy bien podría tratarse de un vómito o una hemorragia. Bueno, pues entonces busquemos al del vómito o la hemorragia. En la casa de socorro entró ningún herido, ni en el juzgado se ha recibido ningún parte de defunción, ni ningún médico, y conste que los he visto a todos, ha asistido anoche o esta mañana a ningún enfermo de vómitos, hemorragias o cosas por el estilo. ¿Sí? Dígame. Con su permiso. De acuerdo. ¿El de Argamasilla? ¿Cómo dices que se llama? Ah, sí. Joaquín Fernández. Bueno, gracias. Y buen servicio. El que nos faltaba de Argamasilla ya ha aparecido. Está en su pueblo y sin novedad. Pero el de Alcázar, el tal Sebastián Carnicero, no se le ha vuelto a ver por aquí ni por su pueblo. ¿Y es seguro que venía en el tren? Tan seguro. Venía para hacer aquí no sé qué operación con Joaquín Fernández, el del banco. No lo sé, no vino. ¿Dónde habíais quedado? En el Círculo Liberal. Y estuve hasta las tantas. Pues sí que vino. ¿Y dónde está? Eso quisiera yo saber. ¿Y usted cómo lo sabe? Más de cuatro. Le vieron ayer en el tren. ¿A qué venía Tomelloso? A ver a su amiga. ¿Quién es? La llaman la Relicario. Pero... ¿no era novio formal de Margarita, la hija de Jerónimo? Aquello acabó hace unos meses. ¿Y dónde dices que está esa relicario? En casa del ciego. ¿No sabes cómo se llama el que la encontró? Sí. Alguna vez viene por aquí. Creo que Leoncio. ¿Y cuánto tiempo hace que tenía esta foto, Carnicero? Oye, niña. Que el jefe no ha venido aquí para perder el tiempo. Contesta. Bien. Hará un año. Siempre la llevaba en la cartera. ¿Y cuándo se la ha encontrado ese Leoncio? Pese. Pues esta mañana, cuando venía para acá. Me parece que no cabe duda. Oiga,
No le habrá pasado nada malo a Sebastián, ¿verdad? Tú abre bien los ojos, muchacho. Necesitamos saber dónde encontraste ese retrato. Creo que ya estamos llegando. Me acuerdo muy bien. Entre unos carros. Pegaos a la carretera. Frente por frente a mi viña. Vaya un poco más lento. Es por aquí. ¿Vale? Un poquito más. ¿Aquí? Sí, pare. Aquí fue, jefe. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Y estas viñas de quién son? Esta mía. Bueno, de mi padre. Y estas otras todas de Julián Rosado. Ya. Ya le conoce. Vengan por aquí, que por ahí hay un pozo. ¿Un pozo? Sí, está ras de tierra. Lo hicieron ya hace mucho tiempo y está casi seco. ¿Por dónde es? Vengan por aquí, con cuidado. Aquí está. Es muy hondo. Y seco, don Lotario. Mire, 5 duros. ¿Qué piensa usted de esto? Pues no sé. ¡Hombre! Menos mal. Creí que no terminabais nunca. ¿Qué quiere usted? Hasta que les he convencido, todo han sido pegas. Que si a lo mejor no hay nadie, que si... Bueno, ya sabemos cómo se las gastan en los juzgados. Bueno, pero al fin... Venga, venga, que están esperando a los poceros. Vamos allá. Ya está casi. Tirar. Vamos. Ahora. Vamos a dejarlo ahí. Agarrar de abajo. Va. Vamos. Aquí mismo. Ya está. Maleza. Sí, jefe, es él. Sebastián Carnicero. Ya tenemos el muerto. Ahora solo falta averiguar quién se lo cargó. We'll be right back.
De esas noches otoñales en que el jefe y yo terminamos en la estación para echar el último cigarro del día, de pronto Manuel descubrió allí cerca un charco como de sangre. ¿Sí? No cabía duda. Era sangre reciente y al parecer humana. Luego había un reguero de gotas y bruscamente desaparecían como si alguien hubiera llevado el cuerpo del herido hacia un coche o carromato aparcado junto a la tapia de San Isidro. Lo primero que había que hacer antes que buscar al asesino, ya que a lo mejor había tal asesinato, era buscar al herido o muerto. Nadie en la estación había notado nada extraño y, por supuesto, a nadie se echaba en falta. Ni siquiera un grupo de gitanos acampados allí cerca parecían tener nada que ver con el asunto. Plinio enseguida empezó con sus pálpitos. Como la sangre la encontrábamos a la una y no estaba coagulada todavía, el herido o muerto tenía que ser necesariamente una de las personas que venían en el tren de las 12 o algunos de los que fueron a esperarlas. A esas horas, decía, no pasa un alma por la estación. Solo los que vienen en el tren o van a esperarlos. Total, qué listita que te crió. Se fueron visitando uno a uno a todos los que ese día y a esa hora habían estado en la estación, bien porque habían llegado en el tren o bien porque habían ido a verlos llegar. Y todos aparecían en sus casas tan tranquilos, y los que no aparecían es que no eran del pueblo. Pero como el farmacéutico sugirió la idea de que muy bien pudiera tratarse de un vómito o una hemorragia, pues otra vez con las listitas, sin que, después de recorrerse todo el pueblo, nadie en Tomelloso sufriera el día de marras, ni vómitos, ni hemorragias, ni cosas por el estilo. Lo curioso del lío es que por primera vez no buscábamos a ningún delincuente, sino todo lo contrario, al herido o al asesinado. Y era muy raro que no apareciera. Pero llegó la noticia esperada. Un tal Sebastián Carnicero, según decían, bastante golfo él, y que vino esa noche en ese tren de Alcázar, nadie le había visto ni en Tomelloso ni en su pueblo. Vamos, que se lo había tragado la tierra. Luego tenía que ser él. Puestos a buscarle, no fue fácil dar con él. Todos creíamos que había venido a ver a su novia, a la hija de don Jerónimo. Pero no. Al parecer esas relaciones habían terminado hace meses. Y a quien venía a ver el pájaro era una amiguita a través de la cual, y de una serie de deducciones la más de curiosas... ¡Oh! ¡Qué grande es el jefe! Dimos con su cadáver oculto en un pozo seco cerca de 5 casas. Bien, ya teníamos el muerto. Ahora habría que buscar al que lo mató. ¡Tú, Eladio, animal! ¡Deja que pase primero el de la izquierda! ¡Deja de pasar! Yo ya lo sé. El análisis no sirvió para nada. Tú, Manuel, es que en materia científica eres muy escéptico. No es eso lo que yo digo. Es que la ciencia no es más que un insignificante auxilio para la policía. Lo importante es el cerebro. Pues hay casos que sin esos auxilios no se hubieran descubierto. Eso está por ver. Terco si eres, ¿eh?
Venga, arranque. Ya verá cómo tengo yo razón. ¡Se viene! ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué tal va esa vendimia, don Jerónimo? No va mal. ¿Pero qué les trae por aquí? Queríamos hablar con usted y con sus hijos de algo delicado. No, no le conocíamos. Pero su hija sí. Hacía meses que ya no se veían. ¿Y vosotros? De vista nada más. Bueno, esperemos que Margarita sepa alguna cosa más. ¿Alguna cosa más? ¿De qué? Sobre los amigos de Sebastián, sus enemigos. En fin, Jerónimo, estamos haciendo una investigación. ¿Podríais avisar a vuestra hermana? No. No hay más remedio, Jerónimo. Si no la interrogo yo, tendrá que hacerlo el juez. Mi hija es menor de edad y soy yo quien habla por ella. Pero Jerónimo... Mira, Manuel, esto se ha acabado. No sabemos nada de este asunto ni nos interesa. Margarita fue su novia. Lo fue. Cuando tenga en mis manos la citación del juez, veremos qué dice. Para mí que esa niña tiene algo que ocultar. Desde luego, el carnicero ese muy bien pudo pasarse de la raya con la chica y... Entonces, esto tiene relación con lo otro. Hombre, es lo más fácil de pensar. Pero hay que andarse con cuidado para no meter la pata. Son gente muy formal. Mi hermana no está. ¿Que no está? Se fue de viaje. ¿Dónde? No lo sé. ¿Sola? No, con mi padre. Oye, mozo, ¿sabes que todo esto me resulta muy extraño? Nada de extraño. Mi padre no quiere que mi hermana ande entre lenguas. Don Manuel, dice que si le firma usted ahora el vale o si vuelve mañana... No, voy ahora mismo. En fin, tengo que dejarle. Siento no servirle para nada. Espera. Tú, el día 20 de septiembre, ¿dónde estuviste? ¿El 20 de septiembre? Sí. El día que mataron a Sebastián. Ah, sí, estuvimos mi hermano y yo en Ciudad Real. En el Gran Hotel, concretamente. ¿Y tu padre? Aquí, por supuesto. ¿En qué piensas, Manuel? Eso es lo malo, que no pienso. Siento. Siento que estamos alrededor del plato y no lo veo. A ver si viene don Jerónimo y... Ah, su coartada es perfecta. Todos, no uno ni dos, sino todos lo vieron esa noche en el casino. ¿Y sus hijos en Ciudad Real? En el hotel lo confirmaron. ¿Quién podría tener entonces interés en eliminar a Sebastián? ¿Y por qué se llevarían el cadáver a esconderlo tan lejos? Tampoco es fácil encontrar un buen sitio por aquí cerca. Y aquel pozo... Tiene usted razón. Si hubiera mar, todavía... ¿De qué se ríe usted? De lo del mar. Si hubiera mar, todavía. Tú, Manuel, que no lo has visto nunca. De este año no pasa. Cojo a mi mujer y a mi chica y nos vamos a Alicante. ¿Cuándo? No sé. El mar. No me lo imagino. Adiós, buenas noches. Adiós, adiós. ¿Qué tipo más raro? Hombre, Manuel, si ahora se les llama raros a los tontos de nacimiento. Despecho por un lado, indiferencia o desprecio por otro. Terquedad al pretender un amor a la fuerza que se enfrenta a otro... Adelante, Manuel.
¿Se puede saber en qué me has conocido? Me sé muy bien el son de vuestros pasos. Además, a ti te huelo. Yo creo que tú ves algo. Anda, niña, trae unas cervezas. Bueno, Andrés, ¿qué es eso que nos tenías que contar? ¿Dice algo interesante el periódico? Con esta prisa no he podido ni nada de particular. La noticia del día es mía. Manuel, Margarita, la hija de don Jerónimo, ha tenido una niña en una casa de maternidad en Madrid. ¿Y cómo lo sabes? Eso es lo de menos. Alguien que se encontraba en el mismo trance y que casualmente ha ido a parar al mismo sitio. Parece ser que ni ella ni su padre piensan volver por aquí y se instalan definitivamente en Barcelona. Noto que mi información interesa. Si no fuera por esto de la vista, le quitaba el puesto a don notario. Mire usted, me juego el cuello a que fueron los Jerónimos. Los conozco muy bien. Son gente feroz en cuanto a negocios familiares se trata. Tienen una idea de la honra, de los muertos, de la sangre, como en los tiempos de Mari Castaña. Para el que burló a su hermana, la muerte sin remedio. Pero si son incapaces. Sí, son incapaces de hacer mal a nadie, pero el que se la hace, la paga. De acuerdo. Fueron ellos. Pero, ¿cómo? Muy fácil. El padre estuvo en el casino toda la noche. Descartado. Y los hijos, en Ciudad Real. No. Porque muy bien pudieron venirse en coche a las 10 de la noche y esperar junto a esa tapia. Llega el tren. Salen los viajeros y Sebastián. Lo ven, lo llaman, lo entretienen hablando de cualquier cosa hasta que la estación se queda vacía. Luego lo apuñalan, lo meten en el coche, se lo llevan al pozo del Borches junto a 5 casas y están de vuelta en el gran hotel de Ciudad Real hacia las 2 de la madrugada. Y claro, nadie los echa en falta. Todo eso está muy bien, Manuel. Pero, ¿cómo supieron que esa noche y en ese tren venía el tal Sebastián? Porque sabrían que todos los sábados en el tren de las 12 venía a ver a su amiguita y debieron pensarse que el 5 era buena fecha por aquello de...
Es un pobre tonto. Desde que su hermana le ha comprado la bicicleta, se pasa el día en la estación viendo de llegar los trenes y dando vueltas por aquí. Algunas veces persigue a las mozas, no crean. Nada. En ninguna viene el tonto ese de la bicicleta. Es raro, ¿no? Todos dicen que no sale de la estación. Y últimamente no ha estado malo ni nada. En los tontos nadie repara, eso es cierto. Pero de todas formas vamos a observarle algunas noches sin que nos vea. ¡Está bien! ¡Dejadlo ya! Mira, muchacho, dime lo que sepas o te llevo a la cárcel. Sí, lo que viste aquella noche aquí, antes de encontrarnos y alumbrarnos con esa linterna en el campamento de los gitanos. ¿Viste un auto? Sí. Hablaron. Le dieron con unas navajas... Y se lo llevaron. ¿Quiénes? Los de don Jerónimo. Pero a mí no me vieron. Seguro. Era un secreto. Thank you.
¡Otras dos cervezas! Venga, cuenta, cuenta. Lo han confesado todo. Bueno, ya, pero ¿cómo fue? Lo que siempre pensamos. Verá, a eso de las 10 de la noche, los dos hermanitos se dejaron ver bien por el vestíbulo del gran hotel por aquello de la coartada. Y luego salieron como quien se va a dar una vuelta o al cine, pero a donde iban era a Tomelloso. Esperaron cerca de 5 casas a que el tren se acercase hacia acá, para llegar casi al mismo tiempo. Entonces, seguro, fue cuando se acordaron del Pozo de Marras. Eso. A la estación llegaron casi con el tren y pararon el auto junto a la tapia de San Isidro. Cuando vieron que Sebastián salía de la estación, le mandaron llamar. Pero bueno, Manuel, ¿con quién le mandaron llamar? Mire usted, don Lotario, muy fácil, con un chiquillo que había por allí que le dijo que su amigo, el del banco, le esperaba. Y cuando Sebastián llegó, al reconocerlos ya de cerca, por lo visto, se lo olió y quiso huir. Pero no le dieron ocasión. Se lanzaron sobre él y sin decir esta boca es mía, le cosieron a puñaladas junto a las tapias. Luego lo echaron en el coche y al pozo. El resto ya lo sabe usted. Pero ahí estaba el chirimoya. Por supuesto. Claro, como el coche no podía pasar por la linde, tuvieron que llevar el cuerpo del muerto en brazos hasta el pozo y así se le cayó la cartera con la foto. Muy interesante, claro. Don Lotario, muy interesante. No se me había ocurrido. Oiga, ¿y cómo lo ha deducido? Otras dos cañas que hoy paga el gran Plinio. Ha 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 ha